Namasté, festejando el Día Internacional de Yoga, vamos a realizar ahora entonces una práctica de yoga terapia en la tradición de Dharmachari Maitreyananda. Vamos a abrir brazos en cruz, como muestra aquí Sebastián. Vamos a flexionar las dos piernas hacia el abdomen y vamos a dejar caer las dos rodillas hacia el codo derecho. Voy a relajar las piernas hacia el suelo, acomodar mis hombros, relajar mi cabeza, tomar contacto con la respiración y mantenerme en la postura de la hoja. Inhalo y exhalo. Relajo mis hombros un poco más. Lento ahora voy a comenzar la pierna que está arriba a extenderla despacito para acercar el pie en dirección a la mano. Así que comienzo a extender esa pierna despacio y el pie va en dirección a mi mano derecha. Mantengo inhalando, exhalando. Y ahora sí, lento, comienzo a extender también mi otra pierna, tratando de que los dos pies vayan en dirección a la mano. Acomodo mis hombros, mantengo unos segundos esta postura. Y lento voy a comenzar entonces a flexionar nuevamente las dos piernas. Y lento, voy a ir regresando al centro. Me voy a acomodar si es necesario para llevar nuevamente después las piernas flexionadas hacia el abdomen y desde ahí dejarlas caer hacia el codo izquierdo. Vuelvo a aflojar en la postura de la hoja mis piernas. Vuelvo a relajar mi cabeza para aflojar el cuello, los hombros. Siento el giro en mi espalda, mi respiración. Lento me voy preparando para extender la pierna que está arriba ahora, tratando de que el pie se acerque a la mano o en dirección a la mano. Mantengo inhalando, exhalando. Esta variante de piernas en la postura de la hoja. Y ahora muy lentamente me voy a ir preparando despacio para extender la otra pierna, tratando de acercar los dos pies a la mano. Mientras tanto, los hombros siguen en dirección al suelo. Siento la apertura en el pecho. Lentamente voy a regresar las dos piernas ahora, flexionándolas al centro. Apoyando la planta de los pies en el suelo, acomodando mi espalda. Vamos a ir regresando los brazos al costado del cuerpo, colocando las palmas de las manos hacia abajo, sintiendo mi espalda que se apoya totalmente en el suelo. Y ahora, con la próxima inhalación, voy a comenzar a despegar glúteos, espalda, para llegar a la postura del medio puente. Inhalo y con fuerza en las piernas tensiono glúteos, llego al medio puente. Medio puente que utilizaremos en yoga terapia sin exigir las lumbares.
Inhalo, exhalo, registro mi cuerpo, mi corazón, mi respiración, la fuerza en las piernas. Ahora lento voy a comenzar a bajar vértebra por vértebra al suelo. Lo último que va a descender es la zona lumbar. Así que acompañando con la respiración comienzo lento a bajar vértebra por vértebra. Apoyo mi espalda. Acomodo mi espalda en el suelo. Y lento voy a llevar piernas hacia arriba para pasar a la postura del perezoso. Me voy a tomar de las piernas, de los pies, de donde pueda, siempre y cuando mi espalda siga en contacto con el suelo. Mentón en dirección al pecho. Cuidemos las cervicales. Mantenemos la postura inhalando y exhalando. Lento. Cada exhalación es lenta. Siento mis piernas invertidas, el efecto circulatorio. Mi espalda está firme en el suelo. Inhalo, exhalo. Ahora lento, me voy a ir preparando para pasar a la postura del escarabajo. Separo piernas, ancho de caderas, un poco más. Me tomo de la planta de los pies, las rodillas apuntan en dirección al suelo. Exhalo, empujo con mis manos lento y me afirmo en la postura. Mi espalda se afirma más en el suelo. Mantengo esta postura inhalando, exhalando, sintiendo el trabajo en la espalda. Y vamos a trabajar también los músculos de la cara. Así que voy a hacer postura de ratón de cara, tensionando todos los músculos de la cara, cerrando la boca bien fuerte, cerrando mis ojos bien fuerte, tensiono, tensiono haciendo el ratón, mantengo mientras inhalo, exhalo. Y ahora pasamos a la postura del sapo. Voy a inflar la boca. En realidad las mejillas, abrir los ojos grandes. Hago el sapo mientras sigo inhalando, exhalando. Lentamente. Comienzo despacio a desarmar entonces la postura del escarabajo. Libero mis piernas, despacito. Voy llevando las piernas hacia el suelo, apoyando primero planta de los pies. Y desde ahí comienzo a acomodar mi espalda y a extender lentamente las piernas. Mantengo la postura boca arriba y voy a hacer la postura del pez. Voy a elevar el pecho, solamente el pecho. Voy a resguardar la zona cervical. Voy a mantener la postura del pez en quinta posición, dándole apertura al pecho y cuidando la zona cervical. Inhalo y exhalo, respiración abdominal.
Comienzo a desarmar la postura del pez, despacito. Voy a ir lento hacia un costado para incorporarme. Me voy a ir sentando hacia un lado. Me voy a acomodar para pasar a la postura de la pinza. Inhalo, exhalo y me dejo caer. Como muestra aquí Sebastián, flexiono las piernas todo lo que sea necesario para que mi abdomen, el pecho, se apoye sobre las piernas. Así que flexiono las piernas. Me importa trabajar músculos de la espalda y la columna. Mantengo inhalando, exhalando la postura. Voy a hacer ahora un lateral derecho, así que voy a flexionar mi columna vertebral hacia el lado derecho. Me voy a acompañar con mis dos bracitos. Llego y me relajo en este lateral. Siento el trabajo en la espalda, en la columna, la respiración. Inhalo, exhalo. El beneficio en mi espalda. Lentamente voy a cambiar, así que voy a ir hacia el lado izquierdo, despacito, paso por el centro y exhalando llego al lateral izquierdo. Y otra vez me acomodo, me aflojo, me relajo en este lateral, siento mi espalda, mi columna, siento alguna diferencia que puede surgir entre este lado y el lado anterior, y simplemente siento mi cuerpo. No analizo por qué, solo inhalo y exhalo. Sin necesidad de levantar mi cabeza, voy a regresar al centro despacito. Voy a juntar la planta de los pies para llegar a la postura de la abeja. Junto los pies, lejos del tronco. Exhalo ahora y me dejo caer el tronco hacia adelante, sintiendo el trabajo un poco más profundo sobre la zona lumbar. Voy a hacer una variante en los brazos, así que voy a colocar brazos en montaña, las manitos en las rodillas, codos hacia arriba. Y mientras mantengo esta postura de brazos, voy a ejercitar un poco el cuello. Voy a llevar oreja derecha hacia el hombro derecho. Luego oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Voy a continuar con ese movimiento, inhalando cuando paso por el centro y exhalando cuando llego a un hombro y al otro. Inhalo hacia un lado, exhalando. Inhalo y paso por el centro y exhalando, llego hacia el otro lado. Continúo con ese movimiento.
Detengo ahora en el centro. Voy a ir deteniendo despacito, aflojando para marcar ahora un lateral derecho en la abeja. Me aflojo en esta abeja, en este lateral derecho, relajo la cabeza, los brazos. Cada exhalación me ayuda a profundizar un poco más la postura y el lateral. Lento ahora, voy a comenzar a cambiar. Vamos a ir hacia el lateral izquierdo. Voy a ir con mis dos brazos, flexionando mi columna ahora hacia el lado izquierdo y me dejo caer, me aflojo en este lateral. Inhalando, exhalando. Siento mi espalda. Siento mi columna, mi cadera, la respiración. Disfruto tan solo inhalando y exhalando. Lentamente vamos a comenzar a regresar al centro. Camino con mis manos hacia el centro y voy a exhalar y me voy a dejar caer en el centro totalmente, sintiendo el beneficio de los laterales, sintiendo cómo se liberó mi espalda, la zona lumbar. ¿Cómo puedo caer un poquito más? Comienzo a desarmar despacio, vértebra por vértebra voy subiendo y me preparo para ir a la postura del gato. Rodillas al suelo, las manos debajo de la línea de los hombros. Distribuyan bien el peso del cuerpo en estos cuatro puntos de apoyo que tenemos. Siento la firmeza en la postura. Exhalo y empiezo a hacer el lomo de gato. Inhalo y se abre el pecho. Exhalo y hago lomo de gato. Inhalo y se abre el pecho y muevo mi columna. Le doy movimiento a mi espalda, trabajándolo con la respiración. Voy a detener el movimiento y en la próxima inhalación voy a marcar lateral derecho. Muy bien, llego al lateral derecho y ahí continúo moviendo mi espalda. Inhalo, exhalo y hago lomo de gato. Inhalo y se abre el pecho. Sientan el lateral. Vamos a ir cambiando ahora hacia el lateral izquierdo. Camino entonces con mis manos ahora hacia el lado izquierdo. Llego al lateral. Me acomodo nuevamente y continúo inhalando, exhalando. Mi cabeza se va a mantener relajada,
Jai Ganesha. Puede no acompañar el movimiento para relajar las cervicales. Podemos disociar la espalda, disociar la columna. Mantengo. Detengo, voy volviendo al centro, me voy a acomodar, acomodo nuevamente manos, rodillas y voy a hacer torsión baja. Vamos a llevar hombro derecho al suelo, el peso del cuerpo va a ir al hombro, del tronco más que nada. Mi cabeza va a quedar libre, sin peso. Mantengo de forma estática, inhalando y exhalando. Con cuidado voy a comenzar a desarmar esta torsión baja, llevando glúteos hacia los talones, volviendo a la postura del gato y me preparo para hacer torsión baja hacia el otro lado. Llevo hombro izquierdo hacia el suelo, acá lo vamos a ver un poquito mejor. El peso va hacia el hombro, no hacia la cabeza, para no molestar el cuello ni hacer daño. Recuerden que el hombro derecho y el codo derecho quedan en dirección al techo y mantengo esta postura estática. Vamos a ir desarmando entonces nuevamente, llevando glúteos hacia los talones para salir de la postura del gato en torsión baja. Me coloco en el gato nuevamente y voy a hacer unas posturas de mano. Así que vamos a hacer medusa, colocando la yema de los dedos en el suelo, trasladando un poquito del peso hacia las manos. Continúo como muestra Sebastián, inhalando y exhalando, moviendo el tronco mientras hago las posturas de mano. Apoyo palma de las manos ahora en el suelo, despego los dedos, postura de hoja o pata de rana y sigo moviendo el tronco, inhalando y exhalando. Ahora garra de tigre y sigo moviendo mi tronco, inhalando y exhalando, muevo mi columna vertebral. Aflojo ahora la postura de manos. Me voy a ir acostando boca abajo,
Para pasar a la postura de la lombriz en lateral derecho, voy a flexionar mi columna cuanto más pueda en este lateral. Siento la respiración en el abdomen, que da un beneficio en la zona lumbar. Trato de profundizar este lateral, inhalando, exhalando. Y ahora voy a flexionar la pierna derecha hacia el costado para llevar rodilla en dirección a la frente. Vamos a tratar que la rodilla toque mi frente y la frente la rodilla. Profundizo ahí el lateral y hago un pequeño giro en el sector bajo de mi columna. Mantengo mi inhalación y mi exhalación lenta. Voy a comenzar a desarmar, a extender la pierna hacia el lado nuevamente para cambiar hacia el lateral izquierdo. Así que voy a llevar ahora la flexión del tronco hacia el lado izquierdo para hacer este lateral, dar un beneficio a la columna. Siento mi respiración nuevamente, suave, que me permite relajarme en esta postura pasiva pero activa para la columna vertebral. Voy a flexionar ahora mi pierna izquierda, llevando rodilla hacia la frente. Frente hacia la rodilla, tratando de marcar la lateralidad. Y sigo inhalando, exhalando, dejándome caer completamente en esta lombriz, recibiendo el beneficio en la columna vertebral. Lento, voy a comenzar entonces a desarmar, extendiendo la pierna al costado de mi otra pierna. Regresando al centro despacito y poniéndome boca arriba.
Samasana o postura de relajación. Buscamos la calma después de haber trabajado todo mi cuerpo, haber concentrado mi mente y mi espíritu, que disfrute este instante. Inhalo, exhalo. Dhanyavada.